That is some group of people, thousands. So nice, thank you very much. That's really nice, thank you. Señor Trompitas, una pregunta, señor Trompitas. ¿Por qué sus asesores de imagen le pusieron así el pelo, así todo parado? They didn't know the air conditioner didn't work. Ah, claro, por eso se le paró el pelo, por el calor. Pues se hubieran echado unas cervezas Victoria, ¿no? We don't have victories anymore. No, pues sí está cañón, ¿no? Oye, ¿y cómo le va a su familia con los mexicanos en los albures? They beat us all the time. No, pues claro, si nosotros lo inventamos, los mexicanos somos los más fregones, ¿o no? Thank you. It's true. Oye, y tengo entendido que le han mandado cirujanos y entrenadores para mejorar su imagen, pero se sigue usted viendo muy raro. Tú tienes amigos en Hollywood, ¿no? Actores que van a tu casa, pues que te ayuden ellos, güey. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. No manches, pues no los dejes entrar. Luego se van a echar a tu hija que está bien buena, güey. Bueno, y hasta embarazada te pueden dejar a tu hija, güey. We don't know. Because we have no protection. Pues compren protección. Es bien barata. En cualquier farmacia la encuentras. A ver, ¿cuánto gastan sus amigos en condones? We spent $2 trillion. ¿Qué? No manches, ya ni Carlos Slim, el mexicano que tiene como 6 veces tu fortuna, güey. Por cierto, y como última pregunta, ¿qué le pedirías a Carlos Slim? I just want a job. ¡Ah, está re pendejo! Yo me voy a él, los dejo a ustedes. Síganle preguntando lo que quieran a este güey.